Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a resolver algunos problemas de estática y vamos a ver cómo con GeoGebra se simplifica el cálculo de dichos problemas. Dice este primer enunciado, atendiendo a la figura y sabiendo que la masa del bloque es de 200 kilos, nos piden que hallemos las tensiones en las cuerdas, sabiendo que el ángulo que presenta hasta aquí sería de 26 grados, por tanto, este ángulo de aquí va a ser de 26 grados, en tanto que el ángulo que forma esta cuerda con el techo es de 50 grados, lo que implica que el ángulo aquí va a ser de 50 grados. Bien, chicos, sin hacer ningún cálculo, ya sé que la tensión en esta cuerda va a ser mayor que en esta. Lo vemos. Tendríamos por un lado que el peso, al ser la masa por la gravedad, sería 1960 newton. Aquí correctamente tendría que haber puesto menos 1960 J, como ya, como, vamos, como lo hacemos siempre. Bien, tensión T1 en este cable, tensión T2 en este cable. Para poder hacer la suma vectorial, lo tengo que descomponer según el eje X y según el eje Y. La componente de la tensión T1 según el eje X será T1 coseno de 26, en tanto que la componente T2 en el eje X será T2 coseno de 50. Las componentes verticales serán, la de T2 será T2 seno de 50 y la de T1, T1 seno de 26. Chicos, no hay movimiento en este eje, por tanto me puedo atrever a decir que T2 coseno de 50 es igual a T1 coseno de 26, condición necesaria e imprescindible para que permanezca en reposo según el eje OX. Esto implica que si despejo T2, T2 será coseno de 26 entre coseno de 50 por T1. Es decir, que he sido capaz de relacionar la tensión 2 con la tensión 1. Ya sé que la tensión 2 es 1,4 veces la tensión 1. No sé cuánto valen, pero sé qué relación existe entre ellas. Para eso necesito otra igualdad u otra ecuación, que la obtengo de aquí, de decir que no hay movimiento en el eje vertical. Por tanto, las dos componentes que van hacia arriba, que lo tenéis escrito aquí, T2 seno de 50 más T1 seno de 26 es igual a 1960. ¿Y qué hago ahora? Fíjate, donde está T2, pongo lo que vale, 1,4 T1, lo escribo aquí, 1,4 T1 por el seno de 50 más T1 seno de 26. No me queda más que hallar el seno de 50, multiplicarlo por 1,4 y sumarle el seno de 26. Si hago eso me queda 1,51 T1. Y por tanto T1 será 1960 entre 1,51. Siendo así que T1 vale 1297,3 newton. Y si me vengo aquí y despejo donde está T1, pongo 1297,3, resulta que la tensión 2 vale 1816,2 newton. Pues bien, si lo vemos con GeoGebra, yo les he construido un GeoGebra que permite hacerlo de una forma muy sencilla. Lo que pasa que aquí, para que las flechas no sean excesivamente grandes, en vez de llevarlo hasta 200 kilos, he puesto hasta 20 kilos. ¿Qué va a pasar? Que en vez de poner 1960 newton, pondrá 196, tal y como están viendo aquí. Vean que el peso vale menos 196 J. Bien, aquí tengo el ángulo, si lo amplío, verán que el ángulo aquí es de 26 grados, en tanto que de aquí es de 50 grados, y he creado unos deslizadores que me permiten, por un lado, mover el ángulo alfa, el ángulo beta, y jugar también con las masas. Bien, tal y como está puesto ahora mismo, pueden comprobar que efectivamente nos coinciden. Antes nos dio que la tensión daba 1298 newton, aquí evidentemente me va a dar un 0 menos, 129,84 newton, y me estaba dando 1800 newton por otro lado. Aquí evidentemente corremos la coma a un lugar, será 181,56. Detalle importante, al descomponer las dos tensiones, observen que efectivamente las componentes según el eje X son iguales y de signo contrario. Una me da 116 y la otra me da menos 116. Siendo así que si tú hallas esta componente T1 coseno de 26, bueno, no te dará 116, te dará 1160. Y si hallas esta, te va a dar menos 1160. Siendo así que la suma nos da 0, tal y como he dicho. Y pueden comprobar además que las componentes verticales, si tú sumas 56,92 que va hacia arriba, que sería esta flechita en azul hacia arriba, más 139,08 J, te va a dar justamente 196, lo que explica que el cuerpo no se mueva. Bien, la ventaja de este GeoGebra, que podéis jugar con todos los ángulos, tal y como están viendo, y podéis jugar con las masas. Y entonces te resuelve
cualquier problema de estática tal y como estamos viendo. Para eso vamos a ver otro problema rápidamente y lo vamos a poner con GeoGebra para que vean que coincide. Por ejemplo, este problema que está aquí, en el que en este caso me dice que el ángulo de esta cuerda es 32 grados, el de esta 60, y tengo aquí dos bloques de 300 kilos. Bueno, en realidad, lo de los bloques de 300 kilos para estas dos cuerdas es irrelevante. Es como si existiese aquí un bloque de 600 kilos. Solo es relevante para esta cuerda que está aquí. De tal manera que esta cuerda que está aquí, la tensión 3 de esta cuerda, va a ser igual al peso de este bloque. Pero para efectos de hallar las tensiones aquí, no va a aportar nada. Vamos a verlo. Bien, aquí lo tengo, efectivamente. Vean, el peso 1, 2940 newton. Ya sabemos que se escribirá correctamente como menos 2940 J. Y la tensión 3, tal y como les he dicho, la tensión 3 es igual a este peso 1, que será entonces 2940 newton. Pero a todos los efectos, para estas tensiones, es como si existiese un bloque de 600 kilos. Por tanto, el peso será 5880 newton. ¿Qué hago? Pues procedo exactamente igual que antes. Tensión 1, tensión 2, hallo las componentes. Componentes horizontales, tensión 1, coseno de 32. Y aquí, tensión 2, coseno de 60. Componentes verticales, tensión 2, seno de 60, tensión 1, seno de 32. ¿Qué diré? Que tensión 2, seno de 60, más tensión 1, seno de 32, es igual a 5880. Y por otro lado, que estas dos componentes son iguales, aquí las tenemos. Procedo como en el primer ejercicio, paso el coseno de 60 dividiendo, coseno de 32 entre coseno de 60 me da 1,7, ya he vinculado la tensión 2 con la tensión 1. La tensión 2 es 1,7 veces mayor que la tensión 1. Me vengo aquí y observa que donde está la tensión 2, pongo lo que vale, 1,7 veces tensión 1. Hago esta suma. Es decir, voy a hacer 1,7 por el seno de 60 más seno de 32, que me queda 1,48. Paso 1,48 dividiendo y me queda 3.982 newton. Solo tengo que venir aquí, sustituir donde está 3.982, multiplicarlo por 1,7 y me queda 6.769 newton. Si lo quiero hacer con el GeoGebra, no pondré 600 kilos, pondré 6 kilos. Ya sabéis que la coma va a correr dos lugares. Pero el problema es el mismo. ¿Qué voy a hacer aquí? Poner donde está alfa pondré 32 grados y donde está beta pondré 60. Vamos a comprobarlo con el GeoGebra a ver si es verdad. Donde está alfa pongo 32 grados, donde está beta me lo llevo hasta 60 y donde está la masa les dije que lo llevábamos a 6 kilos. Aquí lo tenemos. ¿Recuerdan antes que nos daba 5.880? Menos 5.880, vean ahora que efectivamente la coma se ha corrido dos lugares. Y pueden comprobar que las tensiones, antes nos daba la tensión esta, nos estaba dando. Bien, y acabo de comprobar que no coinciden los valores, porque aquí me está dando 3.982 newton, y sin embargo, GeoGebra me está diciendo, con lo que yo he hecho, que da 29,42 newton. Y se debe a que aquí al hacer esta suma me he equivocado. 1,7 por seno de 60 más seno de 32, se me olvidó sumar aquí el seno de 32, siendo así que aquí no es 1,48 sino que sería 1,998, de tal manera que si hacemos 5.880 dividido entre 1,998 queda 2.940, tal y como me está diciendo GeoGebra. Pero chicos, la forma de trabajar es la misma, solo que este numerito está mal y afortunadamente tenemos aquí el GeoGebra que he preparado estos días, que me está diciendo que este es el valor correcto. ¿Vale? ¿De acuerdo?